Good evening, class. Hello. Hi, teacher. Hi, hello, welcome. That's great to listen to you, okay? Excellent. It is exactly the time to get started, so here we go. Let's begin while the others join, okay? Okay. Vamos a iniciar mientras los otros se nos unen, okay? So here we go, class. I am so glad that all of you are here and expecting your other partners to join to the class too. So today is our session number 10, and here we go. Let's see. I'm going to start as every single day, sharing my PPT with you, okay? And here we go. It moved away. I wonder why, but it moved. Okay, class. So today is May 17, okay, 2023. Is that correct? Yes. So here we have in our agenda for video conference number 10, greetings as every single day. And we're going to have a feedback on what we did yesterday. One of you is going to help me reading the objectives. We're going to review, to have a review of unit number 2 and practice. And the task is to describe activities in present and daily routine, simple present, working at pages 27 and 28. If you remember, we were working with this yesterday. So, one volunteer to help me read these objectives, please. ¿Quién me va a ayudar? Thank you, Alexis. Please go ahead. Okay, Miss. A specific objective. Participants will be able to describe activities in present. Class objective. Participants will be able to arrive and practice unit 2. Thank you. Excellent. Great. So, class, Alexis read the class objective. You, all of you as participants, will be able to review and practice unit number 2, okay? So that is the goal for today. And here again with homeworks and evaluations. Let me see if it is here. No, Teresa, welcome. I am so glad that you are here. Tulio, Fanny, Xochitl, Francisco Ernesto, Pablo, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Diana. Good evening, teacher. Okay, all of you are really welcome. But all of you are okay in the platform. So I need someone who is absent to tell him about the homeworks and evaluations, okay? So let's continue then. This is just a reminder, okay, about homeworks and evaluations on the platform because you know that you have to work on them in order to get your diploma, at least with the 80% as an average, como un promedio de 80% en las tareas y en las evaluaciones. Recuerden, dos exámenes nada más, pero tienen mucho valor, ¿ok? Esos exámenes. Entonces, deben de ir avanzando lo más que se pueda. Siempre tenemos problemas de internet, conexión con la energía eléctrica y es mejor que vayamos avanzando o nos puede pasar algún problema de salud, ¿verdad? Algún inconveniente. Entonces lo mejor es ir avanzando lo más que se pueda. Y si en ese camino hay algún problema con una respuesta, con un ejercicio, pues entonces les podemos ayudar. Pero si ya es a última hora, el último día, ya difícilmente, ¿sí? Pero hay algunos que give it up for you. Felicitaciones porque ya tienen terminado todo. Y algunos ya llevan la 50, 80% o 100% de la unidad 3, sección 3. Y van muy bien. ¿Por qué? Porque acá ya estamos en la semana 3. Prácticamente ya pasamos el 50%, ¿verdad? Y ya vamos aspirando hacia el level number 3, ¿ok? Nivel 3. Y tenemos acá algunos requisitos. Who is going to help me reading? ¿Quién me va a ayudar a leer los requisitos en Spanish?
Only one. Me. Okay, miss, please. Go ahead, go ahead. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Ok, muchas gracias. Solamente le contesto a Francisco, que no le carga la plataforma, me dice. ¿Verdad? Ese es problema de internet. ¿Sí? Entonces ya ven ese tipo de problema. Así es que debemos siempre de tratar de ir en avanzada con nuestro trabajo en la plataforma. Gracias, Miss, por habernos ayudado a leer los requerimientos. Recuerden, esto debe ser as a daily routine in our class, ¿ya? We are in the habit of having our full name when we get connected. Estamos practicando el hábito de tener nuestro nombre completo cuando nos conectamos. En el caso de oyente, ay, ayer bien triste, habían bastantes oyentes, casi no practicaron algunos. La cámara encendida, debemos tener esa práctica también, minimizar el sonido lo más posible, a menos que estén participando. En 100% active participation, ok, participación activa al 100%, se espera. Uy, what happened here? Y acá tenemos con respecto a la asistencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos con respecto a la asistencia? Se espera que todos y todas estemos conectados al 100% en las clases para lograr tener los 120 minutos de asistencia cada día. Recordemos que la asistencia se toma en dos ocasiones, aproximadamente a las 8:20 y a las 8:40 aproximadamente. Y se vuelve efectiva cuando se escucha en el video que usted dice presente, present, here I am, or here. Y al final, uno de ustedes se queda conmigo para tener una sesión de repaso 10 minutos, ¿verdad? Aunque quiera darles permiso, no puedo porque no estoy autorizada ni por INSAPORT ni por la administración, tampoco la administración, ¿ok? Solo se toma nota de su situación porque es su ausencia y se reporta a INSAPORT, pero nada más. Ello determina. Como siempre, el botón de silencio activado, el micrófono off. Cámaras, así se espera, todo con camarita encendida. Disponibles los breakout rooms vía Zoom. The button to ask for help available. También disponible el botón de solicitar ayuda cuando estamos en los breakout rooms. Y sí se les agradece el respeto mutuo ante todo, ¿verdad? Thank you so much. Okay, so I'm going to stop sharing this for a while. Let me see. Tony, Tony, Fanny, Francisco, Alexis, Teresa. Ah, Francisco y Medi, you are here. Finally, you know those are internet problems. ¿Ya? Yeah? Esos son problemas de internet cuando no nos deja ingresar, ¿ok? Yes, ma'am. Ok, but thank God you're here. Ok, class, so here we go. Then we are going to start with, ok, this feedback. Do you remember you were practicing yesterday this conversation about your schedule? Yes? ¿Se recuerdan? Yes, ya practicamos means esto. Ok, yes, so I'm going to share this, okay, via WhatsApp with you, in case that you don't have it right now. We're going to practice this conversation, and there is no excuse because you have it in there. So I'm going to transfer you to the breakout rooms and you practice that conversation and you switch roles, okay? Okay, I know, my students. And here we go. So okay. The conversation is between John and Anne. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers.
That sounds interesting. Okay. So you practice these conversations in the breakout rooms and you switch roles. Okay. So we can get started in the feedback. And I'm going to transfer you to the breakout rooms when we come back. Ajá, Josué. I was waiting for you. Josué no me trabajó otra vez en la plataforma. Tiene que trabajar en la plataforma. Son las dos cosas, ¿verdad? Okay. El trabajo en la plataforma y las clases. Yo le agradezco que esté en las clases, pero también le voy a agradecer bastante que me trabaje en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Ok? Si necesita ayuda en algo, me avisa y nos quedamos ahora, si gusta, para poderle ayudar. ¿Ok? Entonces, tenemos acá los grupos. Les voy a enviar la invitación en este momento, ¿de acuerdo? Para que se unan a sus grupos y you take turns and you switch roles practicing speaking. Here we go. Ok, join your groups. I've sent you the invitation. Join your groups, please. Okay, go to your groups, please. Join your groups. And begin the practice. Okay, Francisco, Sarita, and Teresa de Jesús, go to your groups. Teresa de Jesús, I need you in group number 2. And Sarita, go to group number 1, please, okay? Hola. Hola, buenas. Esta es, ¿verdad? Sí, esa es. Sí, esa es. ¿Querés pedir después tú y ahí cambiamos? De acuerdo. Y de ahí lo hacemos con Sarita. Ok. Yes, I have to provide important information to some customers. That's so interesting. Okay, ahí estamos. Vaya, chicos, les toca a ustedes. Si quieren, roten, cambien y después. Okay. Todos hacemos lo mismo. Vaya, está bien. Okay. Yo soy Okay. And is there somebody you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to restrooms to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay. Okay. Perfecto. Francisco, ¿estás listo? Tengo una duda, compañero. Dale. ¿Cómo se pronuncia esta? Reschedule. Ok. ¿Cómo empezamos? Si quieres, soy John primero y luego cambiamos. ¿Con quién es mejor? Tulio. Sí, así es. Ok, démosle. Ann, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client. Let's go to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to
provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay. Okay. ¿Quién más se nos unió? Ahora cambiamos. Ah. Yo, compañeros. Ok, este, para que puedan practicar los demás también. Ok, here you are, Fanny, Fátima, y José, yes, hello, teacher. Oscar, and Xochitl. The thing is that some of you have problems with the internet. So there were at the beginning only two students here, and I started to send students over here, but now everybody has the connectivity perfect. So, let's try to give the chance to all the participants, okay? To have practice. Okay. Okay. Okay, entonces ahorita pueden tomar su turno Oscar y Fátima, ya que Fanny todavía no nos contesta. Okay. Okay, entonces sería de inicio. Anne. No, hold it. Reschedule. Reschedule. Sería entonces, well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, have to provide important information to some customer. That sounds interesting. ¿Cómo era, Francisco, la palabra? Reschedule. Excellent. That's it. Reschedule. Wow. Amazing, ¿ya? Yeah? Okay. Hoy antes de acostarme voy a empezar a decir reschedule, y levantarme you, también. Yeah, after you say your prayers, you say it's reschedule. Okay. Ya tengo 10 palabras que repito todos los días. Excellent. Reschedule. Okay. And now it is the turn to practice. ¿Y ahora a quién le toca practicar? Ya pasamos. Y ya intercambiaron roles. Y Tania también. Yes. También. Sí, wow. Yes, este equipo es poderoso. Yeah. Super powerful. Okay, excellent. Solo reschedule, no podemos decir, pero ahí, oh. No, pero ya lo aprendieron a decir reschedule. Reschedule. That's it. Reschedule. Y acá, provide. Okay. Provide. Okay. So let's return. Yeah. Okay, let's return because it was just a feedback, okay? Let's get back to the main session room class. Did you have enough time to practice the conversation? Yes or no? ¿Tuvieron tiempo suficiente para practicar la conversation? Yes. Okay, yes. Good. Okay, great. Let's wait for the other partners to return, and I'm going to call your names to take your attendance, and later I'm going to let you know about your next activity, okay? So. Okay, teacher. Okay. Here we go. Brandon Alexis. Here, teacher. Thank you. Cecilia Unice, absent at the moment. Daniel Eduardo, absent at the moment. Diana Barahona. Erika Lisette, just in time. Justo a tiempo, Erika. Present, teacher.
I think that you, okay, you have a special connectivity with the class and the attendance. Erika, gracias porque sí ya estuve viendo en la plataforma, ¿verdad? Y ya se me actualizó, ¿sí? Sí, ahora avancé. Sí, ya avanzó algo, ya vamos bastante bien, gracias. Miss pregunta, ¿cuántas son las que, en total, las que faltan? Bueno, las que son. Son cuatro secciones, ¿verdad? Uh-huh. Y en la sección 2 tienen el midterm exam, el examen de medio curso. Y en la sección 4 o semana 4 tienen el examen final que deben tomar, ¿sí? Son okay. Cuatro secciones. Hay quienes ya terminaron todo, pero sí hay algunos que deben de trabajarme un poquito más, ¿verdad, Josué? Entonces, sí, seguimos. ¿Puede? Yes, ¿puede revisar en la plataforma si ya me aparece a mí el segundo examen? Porque ayer lo volví a subir porque ya lo había hecho. ¿El examen final? No, el que me dijo ayer. Ah, el intermedio. Ajá. El de la semana 2. Permítame, vamos a ver. Fátima. Sí, Fátima me aparece al 100%. Y también usted ya me terminó, Fátima. Todas las, Fátima Martínez, ¿verdad? Sí, ya me correcto. Terminó el homework 1, 2, 3, and 4. Ya me terminó las 4 semanas de los homeworks. El examen me parece que lo terminó ya también el 100%. Tiene 100% de, en promedio de las actividades diarias, ¿verdad? Lo único que me le hace falta, Fátima, ya sería el examen final, pero lo demás sí ya lo tiene. Ok, congratulations okay. And thank you very much. Okay. Y ayer les avisé a algunos, ¿verdad? Que ya terminaron todo, ya están libres. En cuanto a la plataforma, solamente ya con la práctica. Ah, seguimos con la asistencia. Fanny. Fanny, are you here? I'm here, teacher. Great, thank you. Fátima, she's here. Here, teacher. Francisco Antonio Corea, Cimedi. Listen. Okay, thank you. Hey, we were missing you yesterday, sir. You were absent yesterday. Primera vez en todas las clases que nos faltó Francisco ayer. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Problemas personales, mis. Okay, we hope that now everything is better. Esperemos que ahora todo le haya salido mejor, okay? Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn ayer, en la segunda llamada, lloramos, no estaba. Eliel dice que tiene problemas con la conectividad. Esperemos que se conecte más tarde. José Francisco Mejía Salguero. Ok. Josué. Present, teacher. Ok, thank you. Teacher, yo estoy present, no sé si me apunto. Se me trabó la compu. Jocelyn, yo creo que a Jocelyn le puse ausente. Ayer, ahora, antier, varios días. No, Jocelyn sí ya tiene la asistencia. Ok. No hay problema. Josué Isaac is here. Luis is absent. Mayra. Mayra Isabel. Ayer se conectó un ratito, luego ya no. Pablo. I'm here, teacher. Ok. Oscar. Present, teacher. Ya, yeah, you're here. Esperemos que hoy no tenga tantos problemas, ¿verdad, Oscar, con la conexión? Ojalá. Sí, teacher. Sí, porque ayer sí le costó. Sarita. Sarita. Present, miss. Present. Thank you. Teresa. No logró reconectarse, Teresa. Al principio estaba acá antes de iniciar. Tania. Me, teacher, present. Thank you. Xochitl. Present, teacher. Thank you. Tulio. Tulio was here. Hello, Tulio. Here I am, teacher. Okay, great. Thank you so Hello, much. Hello, here. Gracias. Sí, ya le tomamos la asistencia. Entonces, recuerden, tienen que seguir con la plataforma quienes no han terminado, ¿verdad? Porque hay quienes me deben desde la semana 1. Entonces, seguimos. With the feedback, because today we had the general feedback for Unit 2.
So class, this conversation is the one that you have been practicing in the breakout rooms at the beginning. But now you forget about these names, okay? You forget about these people. And you say, Sarita, is there something you need to do tomorrow? ¿Hay algo que tiene que hacer mañana? Yes. Ajá, y entonces usted me dice, yes. Actually, I need to, y me dice lo que necesita hacer mañana. ¿Qué necesita hacer mañana? ¿Una actividad de su trabajo? Yes. I need to, algo que necesita hacer. I need to. Ay, espérame que estoy pensando. Es que son tantas cosas. Sí, pero solo una. I need to. Sing a song with the children. Ah, yes. Actually, I need to sing a song with the children. And you, y me, luego me dice, and you, y usted, y tú. Well, I have to update the platform and to text some students who are behind in their performance in the platform. Okay. Yes. Y luego me dice usted, oh, that's too bad. Uy, eso está muy mal de los estudiantes que no trabajan en la plataforma, me quiere decir, ¿verdad? Mm-hmm. I have to tell them that it is, they have to work on the platform. Fíjese, they have to. Le guste o no, tienen que. Have to. Ahí lo utilicé. That sounds interesting, me dice usted. Es decir, vamos a personalizar esta conversación, sí, con una actividad que usted tiene que hacer, Sarita, y una actividad que su compañero o compañera de grupo van a tener que hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, comprendimos. Okay. Yes. Yes, teacher. Ok, so we continue with this conversation, but now you make it personal, okay? You replace the activities and you replace these names by your names, okay? Here we go. And you practice it as much as possible in the breakout rooms. But hold it, because I'm going to recreate the groups, because there were two groups with many students, more than five. Let's verify how many students. 4, 4, 4 and 3. That's okay. Okay, great. Porque al inicio había más, pero ya perdieron la conexión. Esperemos regresen, okay? Okay, class, I sent you the invitation. Join your groups and begin writing your conversations and practicing, okay? Reading, writing, and speaking right now in action. Okay, Francisco Imede, go to your group number one. Jocelyn, go to group number four, please. Okay, Jocelyn, please go to group number four. Jocelyn, el equipo cuatro le está esperando. ¿Quién inicia contando lo que no. Vamos yo, por a ejemplo. La... ¿Ah? Yo, por ejemplo, I need to meet with my boss to evaluate the project reports. No sé si está bien así, teacher. Yo mañana tengo que reunirme con mi jefe para evaluar este. Yes, it was okay. I listened to you, okay? That's great. That is the way you have to do it, okay? To make it personal. And what about you? Y le dice a la otra persona, ¿y tú?
And you, Francisco, uno de los dos Francisco. Ah, you say Francisco Ernesto o Francisco Inés. Okay. You choose Tulio. ¿Con quién va a practicar? ¿Con Francisco? ¿Con Ernesto? Francisco o con Ernesto. Francisco, o con Francisco bueno. Ernesto. Entonces, Sarita con Francisco Inés. ¿Ok? Bueno, I have two visit clients. Entonces la escribo, ¿no? Y la escribo en el chat y de ahí le tomamos captura y ya solo con eso trabajamos. Démosle, démosle. Está la conversación en pantalla, okay. Porque lo van a ver. Okay. Prácticamente sería de yes la respuesta que tendríamos que poner, ¿verdad? Sí, yes. Correcto. Actually. Yes, actually I need to. ¿Qué verbo vamos a ocupar? ¿Qué vamos a qué actividad vamos a utilizar? Ahí es personal porque es una actividad que tiene que realizar Fátima, luego otra actividad que tiene que realizar Oscar, otra Erika y otra Pablo. Sí, entonces vamos a hacer cinco conversaciones diferentes. No, Miss. Por ejemplo, Fátima va a trabajar con Erika, Pablo u Oscar. Ok. Ajá, para que ustedes dos hagan una conversación. Y luego, digamos, Pablo y Erika hacen otra conversación, sí. Y la practican ya entre ustedes, ¿de acuerdo? Ok. Ok. De acuerdo. Va, ¿quién va conmigo entonces? Yo, pero voy a hacer mis oraciones y las decimos. Vaya. Yes, sir. No sé si logra hacer mensaje de José que dice que tiene que retirarse. ¿Qué le pasó, José? No, no lo he visto, permítame. Sí, lo puso en el chat, pero no creo. ¿En el chat de acá? Ajá. No me aparece. Solo va a ir escuchando, pero no va a poder participar. Ah, tiene, ok. Entonces solo quedarían activos Xochitl, Alexis y Diana, ¿sí? Solo Xochitl y yo, que Diana está como oyente. No tiene momentos para participar, porque a veces los oyentes tienen momentos para participar, ¿verdad? Les gusta participar. Ok, sí. Entonces sería Xochitl y Alexis. Okay. Alexis, correcto. Okay, let's begin. Great. Okay. Bueno, yo tengo una parte ya escrita. Mm-hmm. Okay. John, dejé los mismos nombres. John, okay. Is there something do you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need write reports on clients. And you? Well, I had to call potential clients. Y ahí me he quedado. Okay. Pero escúchenme, acá como serían actividades que ustedes en realidad tienen que hacer. Entonces correcto. Sería acá, ¿quién va a iniciar la conversación? ¿Xochitl o Alexis? Y entonces sería acá, imaginemos que Xochitl inicia. Xochitl, pregunta. Alexis, is there something you need to do? Is there something you... Alexis, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to. Y él menciona una actividad que necesita hacer mañana en el trabajo. Y cuando la menciona, su actividad, and you, y le pregunta, ¿y usted? Usted contesta, well, I have to, algo que sea necesario hacer, que tenga que hacer, le guste o no. Sí, okay. Y acá, oh, that's too bad. Y continúan, ¿verdad? Y dejamos eso adecuando, así, ¿verdad? Lo pueden o dejar así todo. O lo adecúan, como consideren conveniente. Si se apega a su conversación, leave it like that, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Ay, entonces vamos a ver si Teresa de Jesús puede trabajar acá. Ay, no. A ver, le ingreso, iba la pobre y desapareció. Tiene problemas con el Inter. Ok, continue. ¿Qué
Es que en la segunda sería que usted me diría lo que tiene que hacer mañana. Y en la tercera le digo yo qué es lo que tengo que hacer yo. Sí, verdad, esa es la suya, John. Correcto, sí, sí tiene razón. Vaya, aquí donde dice, yes, actually I need to do, usted me dice lo que tiene que hacer para anotarlo. Ah, oh, ok. I need to call my client. Sería, I need. Ajá. To call my client. Okay. Y ahí sería in you, ¿verdad? Y yeah, tú me das tu respuesta. Yes. Así sería. Well, I have to go I have to go to the supermarket. Supermarket. Yes. Okay. Solo lo voy a anotar. Well, I have the supermarket because I needed something. Okay. They sería hasta ahí. Sí. O sería de, no, ¿verdad? Sería, well, I have to go to the supermarket because I need something. Ok, Fanny, no mucho te entendí. Tu respuesta sería, well, I have to go to the supermarket. Hasta ahí dejaría. Because I need something. Because I need something. I need. I need. Oigan, chicas, señorita sí. Fanny, señorita Tania, acá está la señorita Jocelyn también. Ah, ok. Ah, okay. Hacemos una conversación. Veamos. Is there something you need to? No, pero ahí tiene que. ¿Quién inicia la conversación? Fanny. Okay. Fanny tiene que decir, pero hagan los cambios porque si no se van a equivocar, ¿verdad? Tania. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to. Y eso tiene que hacer, llamar a los clientes, en realidad. Sí, en realidad sí, porque nosotros tenemos una base de datos en la cual le damos seguimiento a los clientes. Okay, I need to call some clients. And you, well, I have to request qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer Fanny? Ahí tiene que cambiar la actividad. Hola. I have to go to the supermarket because I need something. Yeah. Oh, that's too bad, le dice. Y luego, yes, I have to provide. Or to buy, I have to buy supplies for the company. Tiene que comprar lo que le hace falta a la compañía en el supermercado, ¿verdad? Yes, I have to buy supplies for the company. That sounds interesting. Le contestan y hasta ahí, ¿ok? Ok, continue. Miren, Jocelyn. She went away. Entonces solo quedan Fanny y Tania. Okay, continue working, please. Very well done. Continue with the practice. Okay. Okay, Fanny.
finish, Miss. Okay, and are you ready to practice in front of the class? Yes. Yes. Okay. Bueno, sigan practicando. En un minutito regresamos, okay? Porque hay algunos equipos que aún están construyendo su conversación. Okay. Okay. Meanwhile, you continue practicing. Mientras tanto, ustedes continúan practicando, okay? Thank you. Thank you. Anda en Facebook rodando un video de Hard House. No lo no. Pues, mi hermana. Hey, class, did you finish the conversation? Yes, I finished. ¿Ya están listos para presentarlo en el salón principal? Yes, miss. Okay. Well, great. Ellos todos lo van a presentar. Sí, ya. Carita, los vocalistas. Sí, tenemos un cantante. Oh, really? Wow, that's interesting. That sounds interesting. Okay. That sounds interesting. Okay, let's join. Let's get back to the main session room, okay? Okay. Regresemos al salón principal para escucharla. I know. Happy birthday to you, Alexis. We didn't know. Congratulations. You are turning 20 years old today. Hoy está cumpliendo 20, Alexis. Congrats. Luego le cantamos el happy birthday, okay? Congratulations. Okay, congrats. Mayra, welcome. Los asesinan a un policía en Chalatenango. Hey, good evening. Ok, welcome. Ok, entonces como Alexis va a estar en un momentito como listener, no sé si puede en este momento Alexis compartir su conversación con quien la practicó y luego ya queda como listener, ok. Your partner is, su compañero o compañera es. Me. Tochil, ok, begin the conversation, guys. Ok, Alexis, is there something do you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to wash the truck and organize the solar. And you? Well, I had to call potential clients. They no answer. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. Some insurance. Okay, finish. Excellent. Well done. Hooray for you guys. Okay. Enjoy. Thank you, Miss. Okay. Enjoy your celeb, Alexis. Okay. He is having the celeb at home and, you know, very responsible also in the class. Muy responsable también en la clase. Okay. So here we go. And it is time for Tulio, Francisco, Ernesto, Francisco, Ineve, and Sarita. Who are presenting first? ¿Quiénes van a presentar primero? En ese grupo. Hello. Bueno, entonces yo los nombraré. Pues acá no sé qué les pasa. Tulio, who is your partner, Tulio? Hola, vaya. Vaya, Tulio, who is your partner? ¿Quién es su compañero o compañera? Sarita. Sarita. Ok. Estaba rogando que... You were praying.
Okay. Sarita. Hola. Okay. Sarita, is there something you need to do tomorrow? Yes, I need practice a singing song with the children. And well, well, I need to meet with my boss to evaluate the project report. That sounds interesting. Thanks. Finish, teacher. Very short conversation, okay, but productive, okay. A nuestro estilo lo hicimos. Yeah, you summarized. You summarized. And now it's time for Francisco Ernesto and Francisco, okay. Francisco and Francisco. Francisco, is there something you do need tomorrow? Francisco, I had to submit a job proposal. Well, I you visit client for tomorrow. Oh, talk to Bat? Yes, I had to visit important information to some a customer. That sounds interesting. Interesting. Finish. Finish, please. No. Extremely short. Okay. Now let's listen to the other team. We have Erika, Fatima, Oscar, and Pablo. Okay, who begins? Pablo. Okay, Pablo. Primero, and... Oh, really? Okay, ladies first. Ladies first. So here we go with Erika, but I don't see Fatima. Fatima lost the connectivity. So sorry, guys, both of you. A los chicos les toca. Gracias por la Thank gentileza. You, Pablo. Ajá, por la amabilidad, por la caballerosidad, pero vamos a esperar a que regrese. Ya no hay caballeros. Fátima. No, yes, they are. Ok, let's begin. Pablo and company. Ok, Oscar, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to meeting with my boss, and you? Well, I have to attend two meetings for tomorrow. Oscar lost the connectivity. I know, very sad, but okay. Fatima? Yes, I'm here. Okay, Fatima, begin the conversation. Okay. Erika. Empezaba Fatima. Okay. Erika, is there something do you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to go on time at work. Well, I have to go to the hospital with my daughter because she is sick. Oh, that's too bad. Yes, he's sick and he has exams tomorrow. That sounds interesting. Thank you very much. And now, because Oscar is not back. So here we go. Fanny, Tania. Fanny and Tania. Okay, teacher. Tania, is there something tomorrow? Yes, actually, I need to call my friends and you.
I have to go to the supermarket. That's what? Yes, I have to buy something for the company. That's so interesting. Okay, thank you so much. Let's get ready for the class. Hello, Eliel. Welcome. We were missing you. Yes, teacher. Ya estoy aquí. Ya estamos activos. Okay, thank you. Great. But Pablo, your partner is not back. So we're going to wait for him, okay? And because we don't want you to feel frustrated, because everybody here practiced the conversation and you were until the middle of the conversation, okay? So class, let's continue with our feedback for unit number 2 and the practice. If you remember class, you were practicing and establishing the difference between have to and need to. Both are kind of similar, but there is a difference, yeah? And we practice with that difference. And now I'm going to share, okay, because this is kind of introduction to the topic. So plants need and people have to. People have to blah, blah, plants. For example, plants need water. So people have to water plants, either they like it or not, because plants die if you don't water them. Yes or no? ¿Correcto o incorrecto? Sí, si no regamos las plantas se mueren, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan las plantas? Water. Las plantas necesitan agua para beneficiarse y vivir. Es una necesidad. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Las personas tienen que regar las plantas, ¿sí? Es una obligación nuestra regar las plantas, los árboles, para que puedan vivir. Si tenemos plantitas en las casas, tenemos que regarlas. No vamos a esperar que solo en invierno, ¿verdad? Como las veraneras, que pobrecitas, sí, pero por eso se llaman veraneras, ¿ok? Entonces, yo les comparto esto y ustedes me van a completar acá. En equipos, ¿qué consideran que las plantas necesitan to survive, to provide oxygen to human beings and to the planet? Y en relación a lo que las plantas necesitan, ¿qué tienen que hacer las personas o seres humanos para contribuir a que las plantas estén bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá vamos a practicar need and have to. Need to and have to. ¿Ok? Sí, expliqué. ¿Se comprendió la instrucción? Hola. No, teacher. Vaya. Le estoy compartiendo en este momento. Voy acá. Esta imagen. Esa imagen en equipos la van a complementar. Siguiendo, acá les he puesto al inicio un ejemplo. Teacher, perdón. Hola. Es como que decir que las plantas necesitan sunlight, luz solar, ¿verdad? Ah, correcto, todo lo que ellas y ahora, necesitan. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano? Colocarlos en un lugar donde le lleguen los rayos del sol. Sí, y si son de sombra, ¿ok? They need a shadow, necesitan sombra. ¿Qué tienen que hacer? People have to put the plants under the shadow, bajo la sombra, ¿sí? Porque si no, si son de sombra y las ponemos en el sol, se mueren, ¿sí? Entonces acá... Y necesitan abono, lo que tiene que hacer el ser humano. Ya, that's it, ok. Excelente, excelente, that's it, ok. Did you get it now? Sí, comprendimos que vamos a completar acá con lo que las plantas necesitan y acá lo que los humanos tenemos que hacer, las personas, para contribuir a que las plantas estén bien en relación a las necesidades que tiene la planta, ¿sí? Hola. Okay. Now I'm going to transfer you to the breakout rooms y vamos a practicar las estructuras de need to and have to. Okay.
here we go, pero lo voy a recrear porque hay compañeros nuevos y hay otros que salieron por razones de internet. Vamos. Okay. I'm going to send you the invitation right now, okay? Open your eyes big. Abran sus ojitos grandes que acá les va la invitación. Todos contribuyendo, ¿verdad? Okay, go to your groups, please. Join your groups. I sent you the invitation. Les envié la invitación. Join your groups. Fátima, Alexis, Mayra, Isabel, please go to your group. They are waiting for you. And Josué, if it is possible, okay? Because you need to get those minutes. So chill. Hola. Bueno, acá Erika, Fátima, Francisco y Mayra Isabel no se ha unido. Pero con ustedes estaba Xochitl. Sí, la sacó. Sí, estaba hablando justamente cuando la sacaron. Ay, lo siento, es que fíjense que hay un grupo, hay un equipo. No, pero ella está. Ella, el internet la sacó. Sí, sí, yo justamente hubo casualidad ahí porque. En el equipo 2 solamente tengo dos participantes. Y aquí habían 1, 2, 3, 4, 5 supuestamente asignados, porque Mayra Isabel está asignada a este equipo. So sorry, ok. Lo lamento, pero justo en ese momento también internet la sacó a ella, porque yo buscándola y no la encontraba, pero ya regresó, ok. Luis, continúe. No muy bien, no puede explicar. Vaya, tiene usted, permítame, vamos a cerrar acá. Planeta. Vaya, tiene usted acá esta tabla. Entonces vamos a clasificar las necesidades de la planta y lo que la gente tiene que hacer para contribuir al bienestar de las plantas. Ejemplo, ¿qué es lo básico elemental que toda planta necesita? Water. Entonces, para cubrir esta necesidad de las plantas, ¿qué tiene que hacer la gente? People have to water plants. Tiene que regar las plantas la gente, ¿sí o no? Sí. Vaya, otra necesidad, así como estaba diciendo el compañero. Plants need sun, sunlight. Necesitan la luz solar. ¿Sí? People have to put the plants outdoors. La gente tiene que poner las plantas en el exterior. ¿Para qué? Para que les dé la luz solar. Pero hay otras plantas que no necesitan sol. ¿Qué necesitan? Sombra. Sombra. Entonces acá escribimos shadow. Sombra. ¿Qué tiene que hacer la gente? People have to put the plants in the shadow, en la sombra. ¿Sí? Y así vamos escribiendo, ¿sí? Para y siempre va a llevar people. Sí, porque ahí está la oración. ¿Ve? ¿Y quién va a realizar la acción? Pues acá usted solamente me va a poner la actividad, pero cuando leemos la oración decimos, people have to water plants, ¿sí? Yes. Ok, entonces acá solo lo va la acción, pero ya cuando lo leemos, por eso tiene los 3 puntos suspensivos, porque vamos a leer lo que hemos completado acá, ¿de acuerdo? Yes, miss. Ok. Thanks. Bye. Because I need to explain to the others. See you.
Ah, pues, algo. Vaya, entonces, bueno, lo que yo he visto que las plantas ocupan bastante también la luz del sol, la luz solar directa, pero solo es en algunas plantas, también hay plantas de sombra. Pero al igual necesitan luz solar en su momento. Entonces pongamos luz solar. Que son light. Pongamos lo que la planta necesita y lo que el ser humano necesita hacer para que vayan los dos a la par. Exactamente. En este caso, si estamos colocando que necesitan sol, también necesita que nosotros coloquemos la planta en un lugar que le dé sol. O que la acerquemos al sol. ¿Cómo Miss, ayúdenos, ¿cómo sería ahí? Hola. ¿Cómo sería como que yo tengo que dejar la planta al sol, pero no todo el tiempo al sol? Depende si es solar, si no, no. Si es de shadow, de sombra. Entonces, ¿qué escribimos acá? Veamos. I'm going to share with you guys. Colocamos que necesita sol. Ajá. Sunlight, la luz solar. Mm-hmm. Sunlight. Mm-hmm. Okay, people have to put the plants under the sunlight, bajo la luz del sol, ¿sí? Porque hay unas que si no reciben sol se mueren. Las de sol se mueren si no reciben sol. Pero hay otras que plants need shadow. Las plantas necesitan sombra. ¿Qué tiene que hacer la gente? Put them under the shadow, ponerlas bajo la sombra, ¿sí? Sí, teacher. Es decir, vamos a escribir aquí las acciones y aquí también las acciones, pero ya cuando leemos decimos, plants need water, plants need sunlight, las plantas necesitan la luz del sol, y decimos acá, people have to water plants, la gente necesita regar las plantas, people have to put plants under the sun, la gente necesita poner las plantas bajo el sol para que vayan acordes, ¿sí? Necesitan abono. Correcto, abonos, eso es lo que estamos haciendo. Ok, very well, that's it. Eso es. Uy. Ok. Ok, very well. Continue. Continue, ok. Okay. Amiga, habías dicho abono también, ¿verdad? Abono, sí, abono. Fertilizer. Fertilizer es el abono. Fertilizer. Ya, yeah, fertilizer. Soon. Miss, corríjame si estoy mal. ¿Podría ser la oración que es la del sol? Podría ser put. People have to put in. It in the sun. Es que it se refiere tal vez a una sola planta. Pero como estamos hablando en general de las plantas, people have to put them in the sun. Them. Le voy a escribir aquí en el chat. Okay. People have to put plants or them. M on the sun or under the sun, bajo el sol, porque la verdad es que no lo ponemos en el sol literal como decimos en español, es bajo el sol, under the sun, y ahí le comparto, ya le compartí, people have to put them under the sun, entendiendo que them nos estamos refiriendo a las plantas, ¿verdad? O elimina them y le escribe plants. Have to put plants under the sun. Okay. Entonces sería en plural, Miss. Sí, porque como estamos hablando de las plantas en general, plants.
Okay. Thanks. Sí. ¿Cómo se pronuncia sombra? Shade. Shadow. 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 Ajá, S-H. Es H, se lo voy a escribir acá en el chat, ¿ok? En el chat de Zoom. Shadow. Shadow. Ajá, ahí se lo escribí ya en el chat de Zoom. Francisco, usted solito está, no le están colaborando los compañeros. Yes, teacher, I'm here. Fátima. Ah, ok. Sí, porque estaba viendo que José acaba de ingresar y Erika está como oyente y leí un mensaje de Fátima que tenía problemas con el Inter. Creí que estaba lonely the lonely. Solitario. Ok. No. No hay problema si lleva la misma oración, dos. ¿Cómo así la misma oración, dos qué? Por lo menos son y Chado. Sí, no me importa. No, es que ahí tiene que hacer dos oraciones separadas porque no está hablando de las mismas plantas. Okay. Sí, porque las solares, las que necesitan sol son una y las que necesitan sombra son otras. Okay. Veamos si Oscar logra ingresar al grupo. Ya pidió ingreso, pero no lo ha logrado.
Francisco. Dime. Podríamos hacer la otra oración con Shadow. No sé si está bien, pero yo aquí la hice. Sería people have to put the plants on shadow places. Repítame, repita. People have to put the plants on shadow places. That's correct. Put the plants. Repítasela, Miss. Sería people have to put the plants on shadow places. ¿Escuchaste, Fran? Sí. Acá está ya Oscar Portillo también, que les va a contribuir un poquito, ¿ok? Esperemos no tenga problemas con la conexión, Oscar. Por aquí está. Ok, bye. Entonces, caballeros y señoritas, y necesitan parte del foliar, el abono, el agua, podar. Hay un montón de cuestiones que tienen que hacer, pero... pero ay, ya cambiaron de tema, va. No, hombre, seguimos con el tema principal. Dice, es pero, que aquí Pablo es experto en las plantas. Hola, y el oxígeno será parte de las necesidades de una planta. ¿Y el aire? O sea, ¿necesitan aire? Respirar. Aire porque, fresco. Ajá, porque el hecho de con el de sol recibir... hacen la fotosíntesis. Sí, necesitan la luz solar para poder hacer el proceso de la fotosíntesis, para poder alimentarse. Sí, correcto. Pero si están encerradas, no tienen oxígeno. Uh-huh. Si están... Tenemos lo principal, agua, luz solar, fertilizante, podar, buena tierra, oxígeno, sí. Lo principal que tienen las plantas. Falta amor, amiga. Finish class. I have a question. Ya terminaron, chicos. Yes. Solo tengo una pregunta. Y no les escucho. Alexis tiene una pregunta, me dice. Mayra, ojalá que puedan. Creo que no nos escucha, Alexis. Miss, ¿nos escucha? Sochi, ya terminaron. No sé si nos escucha, Miss. Hello. Hola, ¿nos escucha? Creo que no nos escuchan. Entonces la plata, sí. Necesitan todo eso. Ajá, entonces, si ya definimos todo eso, que las oraciones estarían hechas. Entonces ya no hay más. Pero también hay plantas acuáticas, como les digo yo. Que necesitan agua. No, pero es que... ajá. Pero es que yo les... O sea, yo les quise decir que no necesitaban que uno las regara porque ya están en el agua, pero no lo supe decir bien. No, Miss, pero mire, ellas... pero las plantas, ejemplo, si usted lleva una de esas plantas a su hogar, necesitan agua, no tierra. Sí. Ajá. No, es que yo dije, las plantas viven acuáticas no necesitan agua, por decir, no necesitan regarlas. Ah, y no necesitan ser regadas. Y yo misma la regué. Ah, ok. Ah, what a coincidence. Barras. Ok. Pensala. Ok, continue. Ok. Yo puse ahí en chat que no sé si podría aplicar eso también. Por ejemplo, plants need fertilizer to ground. Fertilizer in the ground. Fertilizer. In. Sí. In. Llevaría in. Sí, porque va mezclado el fertilizante en la tierra. No va sobre la tierra, el suelo, sino que va dentro de, ok, se mezcla. Ok. Entonces es plants need fertilizer in ground. Into ground. Yes, you may say plants need fertilizer in the ground. Porque el suelo es el que tiene que ser fertilizado. No se le echa a las plantas, sino que al soil. Soil es la tierra, el suelo, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que earth
es el planeta. Land es la tierra plana. Y soil es la tierra, pero hablando del suelo. ¿Okay? La tierra que movemos para que se, para poder plantar algo, ¿sí? Entonces sería soil. S-O-I-L, S-O-I-L, soil. Okay. Almost finished, casi termina. Está bien esa, Oscar, solo hay que corregirle. Bye, bye. Entonces sería fertilizer, sería el de Oscar, space. Y en el have to, podría ser people have to put plants on fertile land. People have to fertilize the soil. Te lo comparto acá. People. Okay. People have to fertilize the soil. So you finished. To take care of the soil to plant, yeah? People have to take care of the soil to plant, para plantar, okay? Para sembrar por cualquier planta. Take care of. Porque las plantas también necesitan agua. Fertilize, fertilizar, entonces. Es que son tantas cosas que necesitas, pero como muchas veces, por ejemplo, para explicarlas es el problema. Ajá, es que, ajá. Porque... Teacher, I have that question. Algunas plantas, por ejemplo, necesitan la polinización, por ejemplo. Pero eso lo dan las abejas. Todas. Pero esas sí, que no son las flores. Pero las flores, las flores, por eso, pero las flores necesitan. Pero eso no lo puede hacer el ser humano. Por eso vamos a escribir solo lo que el ser humano tiene que hacer, porque no podemos gobernar las abejas porque son ingobernables. Lo pican. They yo pensaba you. Llevarle un panal ahí a la planta. Ay, y el mismo bueno, le va a picar a producción usted. De miel, tengo la gasa. Jefe. Se va a poner un rótulo que diga, se necesitan abejas obreras para vacante. Ajá. No, mire, pues sí. una migaja de pan, igual que en la película, le vamos a poner... Y café. Y café. Pues sí, vaya. ¿Cómo se llama? En el campo hay una cosa que se le llama plaseado para la planta. Eso plaseado. Consiste, sí, plaseado. Consiste en uh-huh. apartar toda la hoja de alrededor del tronco para aplicar el abono orgánico que se le va a poner. Ese es un plaseado. Ah. ¿Sí? Fertilizado
natural. También hay uno que se le llama pero, desfije, pero hace un momento pusimos nosotros poda, pero la poda es una cosa y el desfije es otra. Porque la poda usted ¿cuál es va la y diferencia? lo mucha. Ah, es que la poda usted va porque está muy grande y lo vuela. El desfije. Finished. Not Miss, yet. ¿cuántas eran por total? As many as possible. Tantas como fueran posibles. How many do you have in this group? Veo que Tense. ¿Cuántas oraciones? Four, the five, need for either up to three. Okay, suficientes. La idea es practicar, ¿verdad? Los verbos. Okay, Fátima okay. Pasa. Okay, let's return. Porque hay unos que están escribiendo más de la cuenta, ¿saben por qué? Porque Pablo es especialista en plantas. Entonces les está hablando de todos los tipos de podas, porque sí, las plantas hay que podarlas, ¿sí o no? Los árboles. Ajá, y entonces él dice, mire, está la poda orgánica, la poda no sé cuál, y todos, ok, let's return. Y hay otros que dicen, las plantas acuáticas necesitan agua. Y obviously, le digo a Sarita, obviamente, ok, let's get back. You need to choose one representative, okay, from each group. So let's see here. Okay, let's wait for a while. Y algunos huyeron justo para la presentación. In group number one, we have Tulio, Eliel, Pablo, and Sarita. Who's going to help us sharing? ¿Quién nos va a compartir? Creo que ya te... Yes, you have to. You have to. Okay. Okay. I have to, yes. Okay. I'm going to share three poems that we speak in the group. The people have to trump lands. No sé si es correcto la palabra que se utiliza. Quiero que es podar. Podar. Pruning. Prune. Okay, the continue. Plant. Mm-hmm. Okay, the people have to fertilize plants. And the people have to transplant to one place with more space on sometimes for the plant. Only that, teacher. And what about the sentences using need? Sunlight, fertilizer, oxygen, space, the place sentence. Okay, thank you so much. Very well done.
Great. Now let's listen to the speaker in group number two, Alexis, Fanny, Francisco, Xochitl. Who's going to share with the class? Me, teacher. Please. Okay. With the group, hicimos el siguiente cuadro. Okay. Plants need, number one, water. Mm-hmm. People had to water plants. Two, sunlight. People have to under sunlight. To put the plants under sunlight, okay? Sunlight. Continue. Thank you. Number three, fertilizer. People have to water fertilizer. Mm-hmm. Number four, prune. People have to prune the plant. Number five, good land. People have to plant the plant in the good land. Number six, oxygen. People have to place the plant outdoors. Okay, because they need oxygen too. Thank you so much. Great. The two groups have done a very good job. Now, in team number three, we have Erika, Fatima, Francisco, Imede, Josué, Isaac, and Oscar Portillo. Who's going to present? Sharing the sentences. I'm teacher. Okay, Miss Fatima. Okay, the first people have to put them under sun. People have to fertilize in the soil. People need to take care of the soil to plants. Plants need space to grow. Plants need light and water to live. To live. And that's all. Okay, to very live. Well. Great. Excellent. Let's see if we have another group. No, only three groups. Okay. So let's continue with the class. Okay. And this is what you were working in the completion of. Yeah, this is live. But now we have this. Okay, I'm going to share with you. Ongoing activities at the workplace. Listen to your teacher, read the conversation, and then practice it. I really need that memory. Do you remember, class? I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, right away. Let's remember that expressions to state urgency are, for example, it's very important, I really need to, okay? And here I need two participants in order to practice this conversation. Dos participantes para que practiquen esta conversación. I'm teacher. Me, teacher. Okay, Alexis and Fatima. Alexis, you are Mark, and Fatima, you Bri. One, two, three, okay, begin. Okay. I really need that memo B. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. Eliel, Jonathan. Eliel, are you here? Clear? Tell me, teacher. Okay, you are Mark. And let's see. Sarita, you are Bri. Sarita, you are Bri. Hola. Okay. ¿Qué página es, Miss? Okay, you just read it over here. Because it is a practice. A feedback. Léalo de acá, desde la imagen, sí, Miss. Porque necesito que practiquen okay. Todos. Mm-hmm. Okay. Yo soy Mar. Okay. No, you are Bri. Ah, okay. Mar. Okay, I really need that memo, Bri. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away. Very well. Okay, this conversation is very short. But it was about ongoing activities at the workplace. And we have that practice, okay? And let's see.
If you remember, we also were working actually this week on these activities. Do you remember? Yes. ¿Se recuerdan que estuvimos practicando esto? Hola. No me digan que no se recuerdan. Yes, teacher. Se los voy a mostrar en el manual para que se recuerden. Where is it? Yes. Yeah, this is the one. Okay, here, over here. Yeah, this one. And this is exactly a page. Let me see. Hold it. This is at page 25, okay? Before you ask me. So here, it is from DanielLuisRaders.com. Subject, very important. Task for this month. Dear, what are you going to do? Como ya leímos eso, ya lo analizamos y ya dimos prioridad a las actividades, ustedes van a construir en este momento un email parecido a este, pero imaginémonos que estamos en el equipo con Fátima y compañía, su equipo. Entonces deciden que el equipo le va a enviar un correo a Fátima con sus actividades. Y acá seleccionan el correo de uno de los integrantes del grupo porque no van a ir todos los correos, ¿verdad? Como autores. Subject, very important task for this month or for this week. Ahí deciden ustedes. Dear Fátima, these are some of the tasks for this month. Y deciden, fíjense bien, porque como todos tienen diferentes puestos de trabajo, en cuál compañía se van a enfocar o si va a ser en la compañía para la cual el puesto de trabajo que tiene Fátima. Y ahí van a ir priorizando ustedes las actividades. Solo le mencionan las actividades que tiene que realizar, ¿verdad? Y luego vamos a ver cuáles ella decide que son las prioritarias por su misma naturaleza. Si comprendimos lo que vamos a hacer en grupos, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir un correo similar a donde este. Donde detallamos las actividades que se van a realizar durante una semana o un mes. Ajá. Pero ¿quién las va a realizar? Un integrante del grupo. A esa persona va a ir dirigido el correo, ¿sí? Y van a crear un correo electrónico o usan una de ustedes porque acá dice el nombre, miren. Traders.com. Entonces seleccionan la compañía con la que van a trabajar, porque sería la misma con la que estaría trabajando la persona a quien ustedes le van a enviar el correo, ¿de acuerdo? Porque es correo institucional, ¿sí? Y ahí deciden la naturaleza del puesto de trabajo, dependiendo de la naturaleza del puesto de trabajo que seleccionen, así ustedes también van a seleccionar ¿qué? Las actividades. ¿Sí captamos? ¿O no? Sí. Será un correo por equipo. Un correo por equipo. No van a ser 5 correos ni 4 correos, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, vamos a recrear los grupos porque... hay diferentes actores. 444 y 333. Veamos. Aquí. Ok. Pero... como la construcción de este correo probablemente nos tomará tiempo, les voy a tomar la asistencia antes de que se vayan. Y luego vamos a compartir acá el correo que han creado, ¿ok? Your production. Su producción la vamos a compartir en la clase. Seleccionan de una vez quién va a compartir la información. Brandon Alexis. Present, teacher. Thank you. Cecilia. She was absent today. Daniel was absent. Diana. Está ausente en el momento. Erika. Present, teacher. Thank you, Miss. Fanny. Fanny Melanie. Present, teacher. Okay, great. Fátima. I'm here, teacher. Okay, great, Fátima, thank you. Francisco Antonio Coreas. Present, miss. Thank you. Francisco Ernesto González, here. Francisco. Jocelyn. Jocelyn is absent.
Eliel. Present, teacher. Okay. José Francisco Salguero absent. Josué. Josué. Hasta listen. Present, teacher. Thank you. Thank you. Luis absent. Mayra. Estuvo acá, pero ya no pudo reconectarse. Oscar Portillo, here. Present, teacher. Thank you, sir. Pablo, here. Present, teacher. Sarita. Sarita is absent. Present, present. Okay, always present. Tania. Present, teacher. Okay. Teresa de Jesús. Solo al inicio estuvo. Xochitl. Present, miss. Thank you. Tulio. Here I am, teacher. Here we are. Okay, now I'm going to transfer you to the breakout rooms. Remember, you are going to create one email per team. Un correo por equipo. Okay, here we go. Go to your groups. Tania, Fátima, and Francisco, go to your groups, please. Join your groups. Okay, thank you. Francisco, Ernesto, go to your group. Thank you, Fátima. Francisco, Ernesto, go to your group if you are so nice, please. Francisco. Había que elegir primero el decirnos en qué trabajamos cada uno de nosotros para ver qué es lo para que poder cogemos. Ajá, exacto. Ajá, elijamos a uno y que nos diga en qué trabaja para ver cómo podemos darle las actividades. Muy bien, yo trabajo en call center. Call center, okay. Pablo, inspector de calidad, creo. Sí, yo soy auditor de calidad. Ok. ¿Tú, Eliel? Yo trabajo en asistencia administrativa. Ok, ¿y Francisco? A veces estoy más en bodega que en asistencia administrativa. Asistente okay. Contable. Ah, qué recio. Oh. Ah, recio. Okay. Pero creo que tiene un poquito más de experiencia en reporte. Ah, tan oyente. Yo en Maquila, que le dicen call center. Amiga, no, igual, igual de explotadores ayer. Ay, no. Mire, recuerden que todo está grabado y se va a YouTube, please. Ok, nice. Por eso decirle la cámara. Era una broma. Ok. Yeah. Okay. Muy bien, yo creo que los que tienen como más, más formalidades son como usted, Pablo, y Francisco, porque trabajan como en administrativo. Más Francisco, porque él sí trabaja en contabilidad. Ajá, no, él yo, trabaja directamente, ¿no? Directamente, sí, exacto. Yo pienso que sería alguien como que tenga un puesto administrativo. Fron es para. Pero porque dice querida Guadalupe. Ajá. Yo creo que from es de quien lo envía. From es de procedencia, de, to, para o a. Uh-huh. From significa de, es el remitente. Ok, teacher. Quien lo envía. Ajá. Quien lo envía, ¿verdad? Ajá, por eso. Okay. Vamos a poner tu correo. ¿Cuál es tu correo, Alexis? Hola, el mío. ¿Tu correo? Ah, okay. El mío es Brandon Velázquez
Brandon. Ajá. Punto. B-A-V-A. Sería B-A. V-A. V-A. At gmail.com. Bueno, el subject, ese podemos dejar, ¿verdad? Como sí, ajá. Very important. Ajá, es muy importante, muy importante para esto. Okay. Entonces sería dear Sarita. El primer párrafo lo podemos dejar. Lo dejamos el primer párrafo, ya cambiamos lo demás, ¿verdad? Ah, el primer punto lo dejamos. Okay. ¿Cómo sería en dear? Sarita. Es para ti. Es para Sarita. Hola. Sería dear Sarita, porque es para ti el correo. Así es dear Sarita. I really need you to contact the verbs. I really need to. Equipo, ¿había alguien más acá con ustedes? Tengo Tulio, a pero dijo Tulio, que... Tulio, Oscar y Fátima. ¿No había nadie más con ustedes? No, teacher. Ah, ok. Bueno, no hemos escuchado a nadie más. Ah, ok. Sí, lo que sucede es que como varios están teniendo problemas con su conexión, están ingresando y a veces no logran ingresar. Ok, thank you. Podemos hacer. Uh-huh. YouTube. I really need to help me. You help me. Help me sería. Visit client. Visit clients on Monday, el lunes.
El lunes a primera hora, ¿verdad? Ajá. El lunes. Y para poner a primera hora, ¿cómo sería? First, sería to first. Do first hours? No. No. First thing in the morning. 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 In the morning. Only, sorry, Alexis, in which group were you? Do you remember the name of your partners? El nombre de sus compañeros, Alexis, ¿se recuerda? Sarita y Xochitl. Ah, ok, en este momento lo envío ya, porque ya lo están necesitando, ok, lo voy a transferir. Thanks. Sería el equipo team number two. Okay, bye. Una mañana. Ah, ¿cómo va? Que me perdí. Apenas lo hemos hecho un párrafo. ¿Cómo las ha quedado? Ayuda. ¿Cómo las ha quedado? Lean el correo, cómo lo llevan para que Alexis les pueda ayudar. Ok, dice, Dear Sarita, I'd really love you help me visit clients the Monday. Solvencia okay. En alcaldía. En este caso ¿qué es sería una solvencia? Es una solvencia es cuando estás al tiempo con pago de impuestos y de vialidades. Es como un estado de cuenta, por decirlo así. Exactamente. Es, no es estado de cuenta, sino que solo es un, como un un documento que te hace constar que va, que estás en regla con todo. Con el señor o la señora, ¿qué le podemos poner? Espera, solo anoto lo que ah, pero en, lo está escribiendo en inglés. Porque ¿en inglés? Yo se lo dije en español. Sí, pero ya lo escribí en inglés. Porque en inglés es I really need you help me visit clients the Monday to first thing in the morning. Sarita. Monday. On Monday, the first thing in the morning. On Monday. Ah, the first thing on the, perdón. Right. On Monday, the first thing in the morning. Gracias. Mañana y podemos ponerle y necesitamos que dice los clientes por la tarde. ¿Podemos poner eso? No le entendí, disculpe. Te digo que podemos ponerle quedamos por visita un cliente en la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Poner y necesitamos
necesitamos que visite dos clientes más por la tarde. Ajá. ¿Cómo la escribiríamos? Necesitamos. Ok, ahorita se viene. And we need. Tengo sueño. Sería, digamos, and we need you to dress more clients in the afternoon. Casi no le entendí. And we need you to dress to more clients in the afternoon. ¿Lista? Sí. Ok, luego le podemos poner it's very important to write a visit report. O sea, es muy importante escribir un reporte de la visita. It's very. Sí. It's very important to write a visit report. Espere. It's very important to write. Deletréemelo, por favor. W-R-I-T-E, escribir, write. W-R-I-T-E. Write. A visit report. A visit report. A visit report. Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Ahora que hicimos de reporte cada semana, ahora algo que necesitas hacer como exactamente como en tres semanas. Al mes. Después de que cada semana haces entre tú... semana al mes. Vale, nosotros hacemos también el área de cobro porque no tenemos. Llamamos a los clientes, llamamos a dependencias de gobierno también. Okay. Que nos deben. ¿Cómo se llama? Call. A todos desde el 10 de mayo. Lo mismo, pero la mía de la nada, vos ahí en la madrugada se puso mal y en la mañanita me tocó irme al seguro porque, y de ahí vos, yo en el seguro y me pongo yo mal, vos, porque, o sea, agarré la bacteria y yo. Vale, la notaron. No, pues dígalo otra vez, por favor. Repeat. Call new customers to give them a price of new product. Customers. To give. ¿Cómo? Give. Sería su de gato y V-E. Give. Give. Them. T-H-E-M. Them a price. P-R-I-C-E. Of. O-F. New product. Me quedé en price. Of. O-F. New.
A new. Of new. New. N-E-W. Es que se le corta. N-E-W. Sí, ajá, new, después. Ajá, new. Product. P-R-O-D-U-C-T. Products. How the customer gives them a price of new product. Finished. Podemos ponerle. Y finalmente, el viernes visitar una tienda en El Salvador. Sí, está bien. En inglés sería. And. Ajá. Finally, and pronto. Finally. On Friday. On Friday. Deletréelo. Viernes. On Friday. Friday. On Friday. Perdón. On Friday. Friday. Visit a store in San Salvador. Ya por último podemos ponerle así como dice el correo. Organismo Hispana. Thank you, Betty Riggers. Yes, the same. Igual, el final igual. Okay. Okay, class, you finish. Let's return to the main session room, okay? Thank you, sir. Because it's time. Thank you so much. Some partners are still working, but everybody must be here. Okay, class, here we go. To begin with, let me congratulate you because you have been working very hard. Eliel, thank you. Finally, you joined the class. Okay, you made it. Tengo que pedirle a Eliel que se quede un ratito conmigo después de la clase. Necesito que hablemos algunas cositas, okay? Por favor. Dios mío, teacher, no me aflija. Sí, pues, lo que sucede es que como ayer estuvo con listener y the day before yesterday, entonces vamos a hacer una práctica, ¿ok? Para ponerlo en audio. Ah, va, perfecto. Terminamos la práctica. Esas cositas hay que platicar. Pero en este momento vamos a invitar al equipo de Miss Fátima que nos comparta el correo que escribieron. Ok, teacher. Give me a moment, please. Ok, great. Y luego, no sé si estará listo el equipo de Alexis. Yes, teacher. Okay, after Fatima. Okay, from fatimademin.gmail.com. Subject, very important task for this month. Dear Oscar, these are some of the tasks
do this month. I suggest you to contact the list of the client that I will send you. Remember, you have exactly 1 week to make 10 sales. Please send me the information for each client at the end. And it's very important to, it is, that is, esto lo escribió Oscar, but it's very important to, it is, that you verify customers on May 30, and that you confirm that each client is with their active service. You have 1 day to do this. And finally, you have to call the client to confirm that everything is working well. You have 2 days, their hours, each day to do this and organize your weeks well. Okay. That's all, teacher. Thank you. Excellent. Great. Alexis? From Brandon Velasquez, that VAVA, okay, how do you say arroba? At gmail.com, or subject, it's very important. Dear Sarita, we really need your help to visit a client on one day morning, and we need you to see two more clients in the afternoon. Is very important to write a business report, and finally on Friday to visit a store in San Salvador. Organize your week carefully, Alexis. That's it, teacher. Great, excellent. And the other team, Pablo, I don't know if your group is ready, or maybe we can have it tomorrow as the feedback. O lo compartimos mañana como repaso general de lo que hicimos ahora. El equipo de Pablo. Tomorrow, Miss. Okay, thank you so much. Let's give it up for you. Let's give it up for you. You did a great practice today. Congratulations, class. Only Eliel is going to stay with the teacher. The others go and sleep well. Have a good night. See you tomorrow. Good okay, night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Take care. Good night. Okay, likewise. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Likewise. Bye-bye. Bye, Pablo. Bye, Josué. Okay, Eliel, here we go. Bueno, Eliel, ¿cómo? Por la circunstancia. Dígame. ¿Verdad? Entonces, vamos a esto. ¿Sí? Ok. ¿Sí pudo hacer esta práctica? Hello, the practice is at page 24. ¿Sí la pudo no, hacer? No, no, no. Ah, vaya, entonces la vamos a trabajar. Le voy a, ajá, por la okay, situación perfecto. Que ya vimos. Entonces, yo le comparto y me gustaría que lea este email, este párrafo, ¿ok? Y luego vamos a ir analizando. Ok, okay, begin, please. Ok, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 25th. Yes. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22. 22nd, yes. I am always busy. Okay, now the instruction goes like this. You have read this information about Mr. Wilson. I need you to check the sentences that are here. Okay, the sentences for a while, okay? So you can listen to my instructions. You have read about Mr. Wilson. Ya leyó las rutinas de Mr. Wilson. Vamos a revisar estas oraciones
y la que está incorrecta la va a corregir. Si hay alguna que está correcta, no hay problema, así la dejamos, ¿sí? Entonces vamos a tener esta como referencia, ¿sí? En la página, no sé si tiene el manual a la mano, si lo tiene, ¿sí? Sí, sí. Ok, so right now, I have here the sentences, and you double read the paragraph. In number one, do you consider it is right or wrong? His name is John Wilkins. Is it right or wrong? ¿Estará correcta o incorrecta esa oración? It's wrong. It is wrong, so we write W. Escribimos la W porque está incorrecta. ¿Cuál sería la oración correcta? His name is John Wilson. Okay. John Wilson. Perfecto. Ahora siga usted con las demás. Si está correcta la oración, you write an R. Escribe una R que significa right, correcto. Y ya no escribe nada porque la oración está correcta, ¿de acuerdo? Y luego vamos a estandarizar. Revisamos para ver si lo hicimos bien, ¿ok? Ok, perfecto. Okay.
Ya, teacher. Great. Now let's see. According to you, Eliel, number two, is it right or wrong? It's wrong. Okay. And the sentence should be? Is he checks email for the company. Excellent. He checks emails for the company. Yes. Excellent. Here. What about number three? Is it right or wrong? It's wrong. Okay. And the correct sentence should be? Is he always answered the phone and talk to potential employees? And talk to potential employees. Employees. Okay, yeah. Very well. What about number four? Right or wrong? He often attends meetings in the morning. It is wrong, according to you. The sentence should be? Yes. He attends meeting in the morning. Always. Generalmente. Generally, cierto, cierto, okay. Cierto. Generally, he attends. He attends meeting in the morning. Mm-hmm. Meetings in the morning. In the morning. Okay. Now, yes. Number five, is it right or wrong? Number he five, never. Uh-huh. It's he wrong. Never. It yes. Is wrong. Why? Because he? Because it's not so often in the afternoon. Yes. He not so often attends meetings in the afternoon. Okay, very well. What about number six? He usually has events in his company, right? It's or wrong? Wrong. También. Yes. Yes. Okay. The sentence should be? He always. He always has in the company. Let's see. We always. Mm-hmm. And what about yes. Number seven? He has to go to a conference on July 22nd. That's wrong, too. Okay, why? Tell me. Because he has to attend a conference on July 21st. Esa es la conferencia, ¿verdad? He has to attend. Mm-hmm. Después tiene una reunión, pero ajá. Para hablar sobre la conferencia. Correcto. He has to attend to a conference. On July 21st. Yeah, that's it. Pero veamos, he never stands there and talks to his wife. He supports the family. He often attends meetings. Okay, very well. That's it, correct. Very well. And now I ask you, thank you, Eliel, teacher. Eliel, what are three things that you do every day in your workplace? Nombre tres cosas, tres actividades que siempre hace, ajá, que siempre hace en su trabajo, como rutina, pero okay, you have to do them either you like it or not, que le guste o no la tiene que hacer. Yes, I have to check inventory of tools. Okay. I have to prepare the requirement. Okay. And I have to update the system. Okay, thank you so much. Thank you for giving. Come on.
Gracias por darme su tiempo. Nos vemos mañana, ¿ok? Ya que time is over. No. Buenísimo. Okay, un gusto, okay. Igualmente. Okay, have a good night. Feliz noche. Bye-bye. Cuídese. Likewise. Bye-bye. Take care.